Hola amigos, amantes de la cultura, el turismo, el Perú antiguo y ancestral, les habla Edwin Leiva Lugo. Ahora estamos ubicados en la provincia de Otuzco, La Libertad. Aquí podemos observar al Santuario de la Virgen de la Puerta de Otuzco, que está ubicado a una altitud de 2.650 metros sobre el nivel del mar. Seguimos nuestro rumbo y pasamos por el centro turístico de Otuzco, que es el más concurrido de la zona por sus aguas termales. Nosotros continuamos nuestro recorrido para seguir ascendiendo. Y llegamos al distrito de Usquil. Está ubicado a una altitud de 3.018 metros sobre el nivel del mar. Seguimos ascendiendo y llegamos al centro poblado de Barro Negro, donde podemos observar un maravilloso paisaje, una hermosa creación de Dios. Sus tierras son muy fértiles. Este centro poblado de Barro Negro está ubicado a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Seguimos ascendiendo y llegamos a nuestro destino, la Laguna de San Lorenzo, que se encuentra ubicado a una altura aproximadamente de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Esta laguna se encuentra en la zona de frontera entre el distrito de Quirúvilca y el centro poblado de Barro Negro del distrito de Usquil. En este lugar hay un conjunto de lagunas. Y cuando estuvimos haciendo las tomas aéreas del dron Dien Phantom 4 Pro, se comenzaron a reunir los pobladores de la zona. En ese instante, las nubes comenzaban a oscurecer el lugar y como un presagio que algo malo iba a suceder. Realmente me quedé sorprendido cuando vi entre 400 y 500 ronderos que estaban al frente de nosotros, interrogándonos y contándonos el conflicto que tuvieron unos años atrás en esta laguna y que la prensa les había tratado mal. Solo me bastó en decir la verdad y ellos no titubearon y nos dejaron ir. Tenía entendido que los ronderos son personas muy radicales, pero se portaron bien con nosotros y pude entender que estaban cuidando sus recursos naturales. Pensaban que nosotros éramos ingenieros de la mina cercana. Bueno, de ahí me tomé una foto con uno de los ronderos y otras tomas del lugar. Luego comenzamos a descender y ubicamos otra laguna. En total son 5 lagunas: La Madre, La Grande, La Redonda, Rayambal y Los Corredores. Dios nos ha regalado lugares maravillosos y como los amigos ronderos debemos proteger nuestros recursos naturales. Próximamente más del turista virtual.